Señoras y señores, vamos a comenzar entonces a desarrollar todo este acto. Les pedimos tomar sus asientos, también disculpas porque la capacidad del teatro ha sido desbordada por esta convocatoria y agradecemos la presencia de todos ustedes. Además está decir que este acto va a estar presidido por quien fuera dos veces intendente de la ciudad de Concordia, tres veces gobernador de la provincia de Entre Ríos, legislador nacional, actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia y de la Convención Constituyente, el doctor Jorge Pedro Busti, quien especialmente da la bienvenida a quien fuera intendente de Lomas de Zamora, gobernador de la provincia de Buenos Aires, vicepresidente de la Nación y también presidente de la Nación, el doctor Eduardo Balde. Agradecemos también la presencia del presidente del Movimiento Productivo Argentino, quien fuera también el primer ministro de la producción de una provincia argentina, Carlos Ramón Brown. El Movimiento Productivo Argentino es un espacio sin banderas partidarias, nacido en diciembre de 2000 y constituido formalmente el 21 de junio de 2001 por empresarios, dirigentes de entidades productivas, gremiales y políticas, para liberar las fuerzas creadoras argentinas, fomentar el diálogo social, equilibrar los intereses sectoriales y aportar a la construcción de un nuevo proyecto nacional fundado en el trabajo y la producción. El MPA surgió con el objetivo de nuclear el pensamiento productivista disperso después de más de dos décadas de predominio del sector financiero, situación esta que derivó en un proceso de deterioro de la producción y el trabajo de los argentinos y una crisis sin precedentes en la historia del país. Con este espíritu, el Movimiento Productivo Argentino ha retomado sus actividades en la comprensión de que es preciso consolidar un modelo de capitalismo productivista para el país y recuperar políticas e instrumentos de fomento que se han perdido. El MPA trabajó durante los últimos años dos líneas de acción simultáneas. Por un lado, impulsar la formación de espacios similares a nivel provincial, regional y local, y del otro, constituir grupos de estudio y análisis de la realidad que expresen el pensamiento nacional en materia económica, así como la organización de actividades académicas y editoriales. Para ello, convocó a intelectuales, pensadores, docentes y representantes de la vida política y social de la Argentina, quienes en marzo de 2008 inauguraron el primer ciclo de cursos formativos e investigaciones referidas al potencial productivo nacional. Asimismo, el MPA contará a partir de este año con sedes regionales en diferentes ciudades del interior del país, donde se dictarán módulos itinerantes para la formación de dirigentes. El Movimiento Productivo Argentino es una asociación civil cuyas autoridades han sido renovadas en el año 2008. Para hacer una ampliación de lo que es el Movimiento Productivo Argentino, le pedimos la palabra a su presidente, señor Carlos Ramón Brown. Gracias. Queridos amigos y amigas de Entre Ríos,
Estimado compañero Jorge Busti, querido compañero y amigo Eduardo Duhalde, para nosotros una profunda alegría estar hoy aquí en Paraná trabajando en otra reunión preparatoria de la constitución de una filial de nuestro movimiento productivo argentino, que se están multiplicando en el ámbito físico de nuestro país, en las distintas provincias argentinas y en pueblos y regiones de la provincia de Buenos Aires. Ayer nomás estábamos inaugurando el nuevo ciclo de charlas y de conferencias de la que fue nuestra primera filial en Mar del Plata. Pero ya ahora hay una cantidad realmente muy importante de ámbitos y este seguramente aquí en Paraná será un ámbito de mucha actividad, de mucho trabajo relacionado con las cosas que aquí se han mencionado y con la característica fundamental de nuestro movimiento, que es integrar a la política, porque somos políticos, nos reconocemos como tales y actuamos en consecuencia, pero relacionar a la política con otros ámbitos, con los ámbitos de la producción, del trabajo, de la actividad económica, cuestiones que lamentablemente en nuestro país hoy están divorciadas. De lo contrario, no nos hubiera pasado las cosas que desgraciadamente hemos vivido durante estos 4 o 5 meses. Así que este es el compromiso de una tarea absolutamente coherente que se viene realizando desde hace mucho tiempo. Nuestro